Kaixo, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. Bueno, como saben, después de ser conocidas las últimas informaciones y denuncias públicas de los sindicatos y de parte de los tribunales, así como la solicitud de apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, tal como el Carrequín Podemos pidió el pasado lunes, Osakidetza ha paralizado provisionalmente la OPE de 3 especialidades. Hay que aclarar que esta medida únicamente afecta a angiología y cirugía, anestesia y cardiología. No obstante, las demás OPEs siguen su curso. Se han paralizado después de que el consejero Darpón dijera lo contrario hace 2 días y de que ayer mismo el señor portavoz del Gobierno vasco lo ratificara. Se han paralizado ante esta situación le toca al señor Darpón dar explicaciones claras y resolver el expediente informativo abierto, después de las denuncias de filtraciones de los exámenes. Valoramos positivamente este paso, pero tal vez se deba extender a más especialidades. Solicitamos una resolución rápida y con garantías de independencia que arroje luz sobre las mismas. Esconderse detrás de una nota de prensa no nos parece serio. Los responsables deben ser sancionados y apartados de sus responsabilidades. Osakidetza debe aprovechar esta crisis para revisar su situación interna en clave de más democracia, más transparencia y más participación de la gente. A medida que pasan las horas, las dudas, sospechas, reclamaciones no hacen sino aumentar, sembrando aún más incertidumbre sobre la igualdad de oportunidades de las personas opositoras. Por eso, desde el Carrequín Podemos reiteramos nuestra petición de suspender cautelarmente las oposiciones y exigimos responsabilidades al Gobierno ante tan graves hechos. Consideramos que todo el sistema de salud público vasco es víctima de estas presuntas irregularidades y exigimos transparencia. Una transparencia que no ha sido capaz de ofrecer el señor Darpón en su comparecencia del lunes. ¿Quería pruebas? Pues parece que las hay. Parece que Osakidetza tiene aún vicios adquiridos del pasado. Además, el Gobierno contribuye a la opacidad no publicando los resultados desde este mismo lunes. Todo muy sospechoso. Por último, el Carrequín Podemos exige un Gobierno transparente y volvemos a solicitar la comparecencia de la directora general de Osakidetza, María Jesús Mújica, y también del director de Recursos Humanos de Osakidetza, el señor Juan Carlos Soto. También escucharemos atentos lo que tenga que decirnos el consejero Darpón en el pleno de control de este viernes. Mi esker. Bye. Dakizunez, Elkarrekin Podemosen, astelenean eskatu zuen bexalase Osakidetzak, hiru gaietako lan eskaintza publikoa gelditu du behin-behinekoz. Hori horrela, gainerako lan eskaintza publikoek aurrera jarraitzen dute. Darpón sailburuak duela 2 egun kontrakoa esan eta Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak atzo gauza bera berretzi ondoren gertatu da hori. Egoera horren aurrean, Darpón jaunari dagokio azalpen argiak eman eta irekitako informazio espedientea ebastea, azterketen filtrazioen inguruko salaketak direla eta. Ebazpen bizkorra eta independentzia bermetan oinarritutakoa eskatzen dugu. Filtrazio horiek argitzeko baliagarria. Prentza ohar baten atzean eskutatzea ez zaigu gauza serioa iruditzen. Horregatik, Elkarrekin Podemosetik oposizioak kautelaz eteteko gure eskaera berresten dugu eta eskatzen dizkiogu gobernuari gertakari larri horiek direla eta uste dugu osasun sistema guztia dela irregulartasun horien biktima eta gardentasuna eskatzen dugu. Azkenik, Elkarrekin Podemosek gobernu garden bat nahi du. Eta berriro eskatzen dugu agerraldi egin dezala María Jesús Mújica Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Juan Carlos Soto Osakidetzako giza baliabideko zuzendaria. Mila esker.